maravilloso partido en el centro de tecnificación, donde el Real Madrid ha vencido 86 a 92 al Lucentum en el regreso de Kyle Singer a la que había sido su casa. El alero norteamericano fue uno de los baluartes en el inicio, pero Mirotić tomó el testigo con 16 puntos y 4 rebotes para un total de 20 de valoración. Los de Jus Vidorreta reaccionaron y lo hicieron de la mejor manera, de 3 en 3. Hasta 15 triples anotaron los locales, el primero de los cuales de Ben Diwar. Y seguía dominando, aliándose con los interiores. Mirza Begic se cuelga a traspase de Martínez Pocius. La contundencia del bosnio no intimidó a Pedro Llompar, que se coló por la puerta pequeña y anotaba un 2-1 sensacional. El base acabó con 21 de valoración tras repartir 6 asistencias. Y si antes hablábamos de los triples, el que más dio de sí fue Tyrone Ellis, que se fue hasta los 7. Los de Lasso seguían metiendo balones dentro, pero Barr se saltaba al guión con un gorrazo sensacional. La guinda un segundo cuarto sensacional la puso Sergio Rodríguez al borde del descanso con un pase sin mirar a Begic, que se colgaba. 52 a 51 para los alicantinos. Al regreso Tyrone Ellis inventaba un pase por debajo de las piernas de Mirotić para que la acabara Ben Diwar. Pero Tyrone Ellis, aparte de pasar, lo que mejor hace es enchufar. Sus 7 triples son el récord histórico de la franquicia alicantina. Todos los focos estaban sobre el escolta norteamericano y de repente un extraño, J.C. Carroll, anota un triple sensacional. La explosión de Boom Boom Carroll todavía tenía una segunda parte, el triple que certificaba el triunfo del Real Madrid. Los de Pablo Lasso conservan el liderato y el Lucentum lo tendrá complicado para entrar entre los 4 primeros.